que la guarimba es una herida que tenemos en el alma. Son dolencias de lo que ha venido pasando, de muchas cosas, indignaciones. Han querido asesinar a nuestro pueblo. The Venezuelan Revolution, 100 questions and 100 answers. And I have to say, I was so impressed with what was going on in terms of the idea. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó en nuestra ciudad? San Cristóbal, Venezuela. Una pequeña ciudad ubicada a 57 kilómetros de la frontera con Colombia, reconocida como la frontera más activa de Latinoamérica. Aquí confluyen el narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla, el contrabando de gasolina y alimentos, la actividad comercial y agrícola con comunidades campesinas desplazadas a causa del conflicto armado en Colombia, empresarios, estudiantes, deportistas, cultores y un conservadurismo político de armas tomar. Esto subyace en el inconsciente colectivo de los llamados gochos. Entre febrero y mayo de 2014, San Cristóbal fue el escenario donde comenzaron los conflictos denominados las guarimbas. La cobertura mediática internacional se instaló en la pequeña ciudad fronteriza y sus imágenes le dieron la vuelta al mundo. Decía por allá va López, al Táchira desestabilizar, y la respuesta que yo les doy, sí compañero, a ustedes son los que vamos a desestabilizar al gobierno ilegítimo. Quiero decirles que para todos los venezolanos, ustedes representan un estilo.